Aquí en este auditorio, el Batel, asistiremos el 4 de febrero a uno de los conciertos más especiales que nos ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Cartagena bajo la batuta de Leonardo Martínez, que también nos acompaña esta mañana. Una orquesta que además celebra este año su 20 aniversario y que lo hará interpretando precisamente uno de los conciertos más recordados, seguro, y que le supuso un sólido reconocimiento y fama en su momento a Rachmaninoff, completándolo con un programa de lujo que a continuación nos detallará el director. En esta décima edición del concierto extraordinario de Entre Cuerdas y Metales, contaremos como solista con el ganador de la 19ª edición de nuestro certamen, el pianista Arturo Avellán Sánchez, que con tan solo 14 años se alzó en 2016 con el primer premio y donde ya auguraba que su carrera iba a estar plagada de multitud de éxitos, como así ha sido y seguirá siendo sin duda. Con su corta edad, Arturo atesora ya innumerables premios y ha actuado en numerosas salas de prestigio, tanto nacional como internacional. Para nuestro certamen es un orgullo poder presentar cada año a uno de sus antiguos premiados que han continuado sus carreras consolidándolas con numerosos reconocimientos y que sin duda son el futuro de la música, representando un ejemplo a seguir. El concierto ya está a la venta, siendo su precio de 10 euros en platea y anfiteatro 8 euros, y en anfiteatro y de 8 euros en el segundo anfiteatro, con 50% de descuento para los estudiantes de conservatorios y para los jóvenes, porque queremos también potenciar no solo que haya jóvenes tocando, sino también entre el público. Desde el Conservatorio de Cartagena quería señalar el honor y el privilegio que supone para nosotros ser parte de la organización de este certamen. Certamen tan importante para el alumnado de enseñanzas profesionales de música de la región de Murcia. El concierto extraordinario, que es el evento que hoy nos trae a este enclave tan maravilloso del Auditorio El Batel de Cartagena, se podría decir que es el culmen del certamen. Hay tantos y tantos premiados a lo largo de todos estos años que tienen ya una carrera afianzada o que se están haciendo un nombre importante en este mundo de la música, que para nosotros es un honor poder organizar un evento de estas dimensiones para poder contar con ellos. Además de celebrar el aniversario de Rachmaninoff, para nosotros también es especial porque cumplimos 20 años en la Orquesta Sinfónica, en nuestro 20 aniversario. Y queríamos hacerlo de una manera especial. Por supuesto, la sensibilidad de la Concejalía de Juventud siempre está estando pendiente de nosotros y escuchándonos nuestras ideas lo hace un poquito más fácil. Y este año, por supuesto, acompañar a Arturo va a ser un placer, por lo poquito que he escuchado y no lo conocía anteriormente. Creo que vamos a pasar muy buenos días ensayando y en ese concierto. Bueno, pues qué decir, que lo haya dicho también Leonardo, el segundo concierto de Rachmaninoff, yo creo que habla por sí solo. Una de las obras culmen del pianismo a lo largo de la historia. Y bueno, invitar a todo el mundo a que venga, porque va a ser un concierto tanto si para aquellos que ya están bastante introducidos en la música clásica como para los que no, que se va a disfrutar mucho, que bueno, yo también lo voy a disfrutar mucho tocando, tengo muchas ganas, la verdad.